Desde primeras horas, la Comisión de Prensa Internacional realizó entrevistas oficiales con el binomio presidencial, fiscal general, procurador de derechos humanos, sector civil e instituciones de prensa. El conflicto que hay con el periódico, que es público y notorio, denunciado por el director del periódico. Luego le preguntamos por la violencia contra periodistas que ha recrudecido en el año 2013 con 4 periodistas muertos en el interior del país. Y finalmente le preguntamos por lo que nosotros sentimos es un acaparamiento de la televisión abierta en manos de una sola empresa. La controversia surgida entre el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Valletti con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, director del periódico, fue abordado por el binomio presidencial. La comisión queda satisfecha de tener los puntos de vista del gobierno como corresponde. Repito, fue un diálogo muy abierto, el presidente y la vicepresidenta fueron muy abiertos, muy ante nuestras preguntas, respondieron todas nuestras preguntas, por supuesto desde su punto de vista, que difieren en algunos casos, difieren totalmente del punto de vista del señor Zamora, pero bueno, eso es lo que vinimos aquí a averiguar. Asociaciones de periodistas a través de sus representantes se reunieron con la comisión de la CIP para tratar temas como libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Tenemos varias expectativas. La primera es que se lleven ellos cómo está la libertad de expresión en Guatemala, cómo trabajan los periodistas y las incomodidades, por no señalar algo, los atropellos que a diario afrontan los reporteros de los distintos medios de comunicación, radio, prensa y televisión. El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, Hugo López, denunció ante la CIP atropellos contra la libertad de expresión, haciéndoles ver que recientemente han asesinado a 4 periodistas y 58 han sido agredidos. Es importante que el mensaje se lo lleve la Sociedad Interamericana de Prensa para que conozcan que aquí, en Guatemala, se está violentando la libre emisión del pensamiento, pero además no existe ningún compromiso de protección para los periodistas. Ese es el primer asunto. El segundo es, por ejemplo, nosotros enviamos una petición a la fiscal general, Claudia Paz y Paz, para conocer las 4 muertes violentas de los periodistas asesinados en Zacapa, 2 en Jutiapa y 1 en Mazatenango, y 58 agresiones en contra de medios de comunicación y de reporteros, pero tampoco tuvimos respuesta. Al finalizar la visita de la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, se elaborará lo que es un informe, el cual manifestaron que lo harán público oportunamente. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, C24 Noticias.